Pues bienvenidos nuevamente al nido de la garza y el día de hoy, miren nada más cuánto amor De loto a la maestra Fernanda Tapia. ¡Bravo! Ya lo espanto, oh, ya, ya se espanto, pero ahorita viene y se nos trepa. Tú no te preocupes. Ay, qué pena, olis. <risa> <risa> Bienvenido Oiga, a Mifer. Oiga, qué bonito. Qué padre tenerte en el qué nido en el de la nido. Garza. ¿Cuánto huevón no has tenido? Perdón por oh, aquello no sé, de. No, lo dirás nada. de chía, chula, pero poco, pues, sí. No? Efectivamente. Oiga, qué, qué honor. Tenerte no, al contrario. Tenerte aquí. qué emoción. Yo me acuerdo, y qué honor yo me acuerdo muy bien la primera vez que te vi en persona fue hace muchísimos años en W Radio. Ah. Y me acuerdo que fui a algo. Hacer una promoción de algo, creo que hasta de ventaneando, fíjate, o sea, te está hablando hace ya muchísimo tiempo. Y, y me acuerdo que me impresionó muchísimo en, entrar en tu cabina. Trabajaba para ti, Paola Rojas. <laughs> la tenías de colaboradora, o sea, imagínate. Y, y me acuerdo que ya eras la ya maestra vi, por no querer hacer dieta y acá, bueno, eso sucede. Ah. No, pues es que tengo 41 años en esto, o sea, ¿Haciendo ya. radio, Estoy, tele y todo, 41. Tengo 57, no se hagan ni ni, ni Sí, ni bola, ya no alcanzo la de Lina Pan, pero soy de las <laughs> del club de bastoneras de AMLO, así, oh, sí ya voy con. Oye, pero empezaste chavititita, ¿por qué empezaste y tan y media chiquita? Actitud. ¿Estabas haciendo locución de algún tipo No, era, hiperactivo. Estás? era hiperactiva. Estaba yo en la huevería de mis papás, que tenían una huevería en el mercado de Tacuba, sí. afuera. Vendía el mayoreo menudeo y un día que mi mamá me metía, yo era la cursienta. Pues la, eh, vendían huevo, pues con razón sí. te volviste experta en albures, Carmen. Eh, es que el mercado te cría. Claro. Yo me crié, aunque andaba yo en escuela, ya sabes, este, en una era activa y luego andaba yo en el Unitecto. Sí. No, el mercado, pues, sí. y hubo un muchacho, bueno, ya nos saltamos muchos. ¡No, hombre, hombre, bueno. hubo un muchacho que qué. A ver, el que era así como el Jim Morrison de Nesa, y les ayudaba a mis papás, me decía: Es que estás bien pendeja, man. <laughs> Te están viendo la cara esta, se burlan de ti y tú andas como San Francisco en la calle. No, ni más, tú contéstales. Y entonces este chavo me entrenó. En la época de los Warriors, la película sí, me enseñó sí. a caminar acá chido, a escupir lejos, a contestar al bures, a pegar fuerte. Y entonces ya les daba 30 vueltas esas viejas canijas. Porque imagínate, en secundaria de monjas. Y yo ni ¿ibas católica tú en era. Una secundaria Le debían de monjas? huevo a mis papás. Y no es cierto. Y ahí era la única la forma la, de cobrarles la el huevo. ¿Y qué hacían? ¿Qué hacías tú con las monjas? Pues, Oye las monjas no, con ti. Pobrecitas, yo creo que ya sí murieron oliendo a Santidad. <laughs> imagínate que me decían, usted que lee bien, léame de aquí para acá de la Biblia. Yo leyendo y me dicen, ahora salte la hoja y pongo la Biblia en el suelo y la brinco. Bueno, me, me iban a, a esconvulgar, que yo no sé de qué, pero si no, si, o sea, como me sí, sacaron, claro. ¿no? si no había entrado. ¿Cuánto tiempo estuviste en la escuela monjas tú? Nomás tres años. Pues ya suficientes. Sí, pero además, ¿y piadosa saliste? Fíjate que sí. Sí. No me hacía falta ni siquiera eso. Hay cosas que de, que de, de nación, ¿no? Mi mamá era alguien, es alguien muy generoso, muy piadoso. Uh -huh. Ella muy creyente. me sabe, no. A nada creyente. No, 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 por eso es piadosa y generosa. <laughs> y en la, en la huevería, esto era muy chistoso porque eh, mi papá, imagínate, refugiado español, sí. que había sobrevivido a la guerra civil española y a la segunda guerra mundial con una orquesta. Así se escapó, huyó, ¿no? Para poder salirse él primero su, su padre le dijo también estudia algo y se hizo farmacoboticario, no farmacodependiente, mis amores. <laughs> no, como yo, <risa> no. <risa> como verdad? Sí, no. O sea, ellos preparaban todas las medicinas porque no las vendían en cajita, sí, no claro, existía, no, sino los no botes. No así ni, ni nada. Vidrio, sí. Ok. Y entonces cuando él sus hermanos ya estaban este en un ejército uno y en el otro el otro dijo él, uy, no. Si a mí me dan de alta en el ejército, voy a terminar matando a alguno. Entonces se hizo güey con el otro compañero de ahí, se rasparon atrás de las orejas, se pusieron tintura de cantárida, que es una cucarachota que vuela en la India, se pintaron de amarillo. Iban bien campantes a darse de alta en el ejército el día que les tocaba y le dijeron: no, y hepatitis, váyanse a su casa. Y agarra su bandoneón y se va con la orquesta y se empieza a huir. El medio de los bombazos. Bueno, imagínate al señor músico, poeta, compositor que le escribía música hasta los churumbeles de España, que tuvo el primer Ay, esta es igual que la mía. ¿eh? Sí Hoy anda está. muy olorosa. Sí, está, está está, pero ¿verdad que sí está? Es que le hemos de haber convidado todos en la torta. De la exacto. Bueno, tu papá era mucho más grande que tu mucho mamá, mucho mayor. Cuando ¿En yo serio? nací, sí. Cuando John, él cuando se casaron, él tenía 54 uh. y ella 27. Y cuando yo nací, él tenía 56 y mi mamá 29. Entonces yo realmente vivía en una casa de viejos y eso fue, ya fui yo el bol. Por Ahora eso sí que murió me tu integro papá estando tú tan chiquita. A los 18. Pero es que antes fui el volado, antes no había pastilla azul, entonces. Pues yo creo que todavía. Le, le inteligió el pobre. Sí. Y en Acapulco, estamos seguros de que fue un, un 16 de septiembre ahí en Acapulco, porque él, su sueño era vivir en Acapulco. Ajá. En ese Acapulco. ¿De en aquel Acapulco, hablando, sí, claro. ¿no? El y, bello puerto, ¿de cuando era bello puerto? Pues cuando iban allá todos los no, cuando las eran aeropuertos, como Cina, ahora, ¿verdad? Sí. Mi papá no salía a la calle los 15 de septiembre porque decía: aquí matan gachupines. Entonces se ve que se dio la encerrona uh -huh. con mi mamá. Y ahí fue donde, donde cuajó. ¿Y cómo viviste la muerte de tu papá a los 18 años? Lo de mi papá estuvo muy, muy fuerte, muy raro. Porque a él me lo desahuciaron a mí, no a nadie de la familia, a mi mamá, no. A mí, los doctores, un año antes. ¿Cómo? Eh, me pasaron a mí sola un cuarto y me dijeron, mire, su papá ya no tiene ni qué hagamos aquí con él, lléveselo a su casa. Y ahí... Eh, Llegué todavía lloré 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 manejando llegué a, tenía como 18 años uh -huh. al núcleo RadioMIL iba yo a salir al aire y entonces me quebré les dije no puedo no puedo y me dijeron vete a tu casa y yo a mi papá le lloré el duelo un año antes de que se me muriera entonces pero tu, a ti te tocó decirle a tu mamá qué tenía tu papá un aneurisma tóraco abdominal en la aorta durante años él usaba unas pastillas que se llamaba Optalidón, Ajá. que le quitaban el dolor y él decía, es que tengo un dolor. Y por favor, si tienen un dolor es una alerta. O sea, claro, claro. Y en lugar de ir a revisarse, pues se tomaba la pastilla. Y tenía un problema en las venas que se le engrosaban. Cuando se dan cuenta, su aorta medía tres veces lo normal. Era inoperable. Todo, todo ese año, año y cacho nos lo pasamos llevándolo a urgencias, consiguiéndole la medicina del dolor. ¿Y ¿Tú le dijiste a tu mamá o nunca le dijiste? Sí, pero le dije, mira, es que está muy malito ya, mi papá. Yo creo que ella se lo medio imaginaba. Ella le tocó la friega de cuidarlo y mamá, como, como buena mujer mexicana que Abnegada, que... Abnegada, claro. Pues no se crea, era medio que, bueno, sí. pero. Eso sí, ella le tocó cuidar a todo mundo. Ya ves que creen que las mujeres nos toca eh, el trabajo de los sí. cuidados. No sé cómo, yo no sé poner una inyección, si acaso sobarla, ¿no? Entonces, pues ya sabíamos que algún día algo iba a sí. pasar y hasta que pasó. Pero ya cuando pasó, yo ya lo había, yo el duelo ya lo había hecho. Tengo entendido que te hiciste cargo de tu casa. Prácticamente, sí, de que tu ya madre cuando, económicamente. Sí, bueno. Muy chiquita. ¿no? Ahora que hablan de las crisis, pues yo siempre vivía en crisis, ¿verdad? Desde que nací, no conozco otro estadio y siempre había devaluaciones, todo. Estaban en una época en que daba tanto interés el dinero en el banco. Sí, claro. Que alguien que tenía claro. 600 mil pesos en el banco ya podía vivir sin trabajar, sí, se podían volver cierto. locos, ir a viajar y de repente todo cambió porque le quitaron. Tres ceros, ceros al peso. Sí, porque de repente el periódico costaba tres mil pesos. Entonces, es. dicen: Mire, ya nos olvidamos de tres ceros para que cueste tres. Y se quedan sí. en la nada, la mis papás. Y yo empezaba ya a trabajar desde los 14 y medio en el Núcleo Radio Mil leyendo noticias y me pagaban 15 pesos por noticiario. Hace cuatro días le enseñé mi primera hoja rosa a Pedro y se moría de la ¿De vida. 51 pesos al mes. Que La para una niña de 14 primera, de años era un... Pues no, pero... Era pantala, ¿no? no tampoco te alcanzaba para los traslados, sí. o sea, es que era, pues oye, 15 pesos, te estabas una hora ahí para grabar tres minutos y tenías que hacer muchos méritos y todo, ¿no? Y muy chistoso porque no me querían dejar ¿Cuántos entrar años a cabina? En el núcleo radio. Puta, 22 de un tirón. Imagínate, sí. Y no me querían dejar entrar a hacer cabina de radio de este comercial. Yo quería estar en la pantera porque decían que la voz de una mujer era rechazada por otra mujer. O sea Fíjate que. qué ah, mentalidad. Sí, qué bonito. Creían que todas peleamos por el macho <laughs> alfa. <Sí. risa> que normalmente no es alfa, y, y si no quieren no es macho, ¿verdad? Sí, claro. Exacto. Este... Y macho es quién sabe. <laughs> es una belleza y no dejaban. Entonces tuvo que. Pa... Una vez hasta me sacó Bolívar Domínguez de la cabina. Que, que yo iba ya a quitarle el tiempo a los locutores mala ya que yo hubiera querido algo con ellos. Lo que yo quería era ver cómo se hacía. Claro. ¿No? Claro. Y entonces. Es... Y ahí es donde empezaste a aprender a producir radio. Bueno, hacer. Porque haces de todo, todo. A o sea, locutorear, tú de todo. Pero es que antes, en lo el radio. Locutorear es que antes hacías tú todo. Y me acuerdo que fue hasta que cambiaron a ese director de la estación, entra otro director de la estación, y él sí, como que pensó, ¿y por qué no hay viejas en la radio? No, es que ustedes, este. Eh, eh, pues que los nervios y que son muy sentimentales. Yo así, cuando yo entré, acababan de cerrar una estación de radio, eh? radio femenina. ¿Y cómo nos tendrían catalogadas, estereotipadas, que la identificación la hacía un perico? Radio femenina. Se los juro. Todo esto, o sea, mire, es real, por claro. esta, por esta, y si no, aquí el jefe nos presta otra. O sea, <laughs> eh, eh, una cantidad de insensateces gloriosas, ¿cómo ves? Increíble, porque además, ¿cuándo es el momento, Fer, en el que tú consideras que diste este salto a que todo el mundo escuchamos a Fernanda Tapia? <laughs> Fue en el primer, en el minuto uno que salgo en cabina de la Pantera. Hice seis meses puras noticias y un 31 de diciembre de 1981, este, sube. Sube Alfonso la arriba que le manda un saludo. Él ahora en Estados Unidos produce eventos. Sí. Este me dice es tu oportunidad y le digo yo qué sí vente no ha llegado el locutor y no va a llegar y hay una ley entre los locutores o sea, sí. y el sindicato que no puedes dejar sola una cabina uh -huh. ni cambiar la música una serie de cosas y entonces me baja. Y a mí me empezó a sudar, bueno, partes del cuerpo que no sabía yo que sudaban. ¿Que ¿Existían? Hijo de <laughs> mi vida. Y me aplastan y entonces yo así como que tomo aire, eran las 5 de la tarde, abro, porque hay, hay una llavecita que en ese entonces uno, uno manipulaba, no el operador, y empiezo a decir, apunten esta fecha, es una fecha histórica. Nunca ha habido una mujer, una mujer sola en cabina de radio comercial. Este es XPH sí. La Pantera. Soy Fernanda Tapia y empiecen a llamar cachorritos panteritas 246 590 343 590. Esto es módulo 590 y hoy lo vamos a hacer bajo el agua porque está cayendo una tromba en la ciudad. Una tromba que inundó insurgentes metro y tantos ayudó a que una mujer entrara a una cabina de radio. ¿Podrías decir que eres precursora del feminismo en la radio en México? Sin querer, pero no, no del feminismo como tal. Uh -huh. eh, ahora sí que eh, órganos sexuales no hacen mujer. Uh -huh. ¿No? De acuerdo. Yo sí es muy importante que entremos al club de Toby a donde no nos... No, nos no, se veía. no éramos bienvenidas, ¿no? Pero esa es la historia de siempre. Esto pasó hace 6.000 años. Sí, ¿eh? sí, no sí, crean sí, que tanto, sí, porque sí. nosotras... Las sí, mil años, hace 25, Pero yo mil. sí me acuerdo eh, escuchar una chava en un momento en el que no se hablaban de esas cosas en México, en la radio La Pantera, hablando de temas feministas. Sí. Y se salía de, de, de la caja. Sí. Que eso es lo que pasaba pero con Pero yo Fernanda creo Atabia. que. Lo, pero no lo hice con teoría. A lo que voy es esto. Creo que lo traigo de nacimiento porque en mi casa es un matriarcado de pura sí, claro. guerrera tremenda alfa, desde la revolución. Ahí sí, mujer alfa. ¿sí? Claro. Y todos los maridos, todos son artistas, amorosos, acompañantes. Mi Pedrito es el único que no me ha salido inútil porque mi papá no sabía cambiar un, un, un tapón foco. de la luz, carnal. Sí. Entonces. Pero me refiero a esto, yo creo que era más empírico. Ya después, cuando entré a Diálogos en Confianza, ah", le puse nombre y palabras a lo que yo claro. vivía y sentía, y que era muy raro y que era muy al crítico. aire. Y que también era muy crítico. Y además, yo no sabía cómo se conducía radio, ni qué palabras se usaban, ni cuáles no. Entonces, también estaba rompiendo esa esquizofrenia que hay entre los medios y la realidad. Claro. sobre todo antes que pues, cuando decían X -C -W". o sea esta gente comía pechuga de ángel, no yo llegué a hablar de de Juanetes, de este teléfono claro. que ya no sirve y lo aventaba al basurero, claro, o sea eh, se rompieron muchas cosas al mismo tiempo y en ese momento fue un boom así aterrador. Hablaban incluso otras estaciones preguntando por mí. Claro, ¿y qué te y decían los ejecutivos de la estación? Porque además no era ninguno de sus locutores favoritos o del club de Toby. No. Era esta chavita. Y era cuando estaba empezando a caer la locución, ya no se pagaba bien. Ajá. Decían que no tenían que darnos mucho poder porque era malo. Y luego hacíamos lo de los debates, pijama, ¿no? Sí. Que no debíamos de tener mucho poder. Era favor. Y entonces también pasaron cosas muy chistosas. Porque los compañeros de pronto ya no me vieron como la niña chistosita que había entrado, ya era competencia uh -huh. y nunca me vieron bien, bien, bien como chava perreable, porque bueno no estoy perreable, verdad, nunca he estado perreable, pero uh -huh. si era no, era como lógico que a otras chavas uy inmediatamente las acosaran y a mí no. El único que alguna vez hizo algo fuera del lugar, por ejemplo, fue un señor de la limpieza. Este, se llamaba Camerino, imagínate. Y siempre, ¿Camerino? Y siempre llegaba pedísimo. ¿verdad? Perdón, acaba de fallecer y su familia de estar muy mal, pero ¿qué quiere que les diga? Me avisaron a mí el otro día. Estamos consternados. Falleció y yo diga, ay, si Dios lo tenga en alcohol, ¿verdad? Sí, Porque bueno. estaba yo en el, así en el escritorio, ¿no? Pues estaba yo bien chiquita y acá les sí. el micrófono. Y él llegaba a limpiar el, el escritorio y me pasaba por aquí el trapo. Ya. Así. ¿Cómo está, jefecita? Y yo. Bien. ¿Y las chichis de usted? O sea, terrible. Terrible. Oye, pero... ¿cuándo las nenas empezaron a llamarse las nenas? No, las nenas fue hasta almohadazo. Ah, ya, ha pasado mucho tiempo. Sí, sí. O sea, pasado Siempre he sido mucho pero... De cuando estás... Sí, platicando. Pero, pero... no, en ese momento no era... ¿Cómo ves? Qué chistos. <laughs> ¿Dónde, ¿Dónde estudiaste la carrera? No, yo no hice carrera de comunicación, yo estudié ópera. Y la tuve que dejar. Sí, sí, yo quería darle gusto a mi papá, pero acuérdate que los Libra es imposible complacerlos. <laughs> ¿Tú, ¿Tu papá quería que fueras cantante de No, opera? realmente, no. Pero yo sabía que le iba a dar un gran gusto y claro que me gustaba la música. ¿Y, y, eres, ¿y cantas? No, ahorita te explico. <laughs> Esta niña. No, yo empecé a hacer estudios para comedia musical. Esa era ah, mi okay. máxime, okay. la comedia musical. Cuando en México casi nadie producía más que Julisa, entonces era una ah, cosa sí. difícil, pero estaba en la academia de... Era la Morris Gilbert de la época, ¿no? <laughs> sí. Pero era en el Teatro San Rafael, ¿cómo se llama la esposa, eh, la viuda de...? Ah, de Fela Fabregas. Exacto. Ahí empecé a estudiar comedia musical y te daban baile. Sí, sí, claro. Bueno. Pero cuando yo ya estaba entrada en canto, yo también ya tenía un buen rato en radio, si me explico. Sí. Me dice una de las maestras de canto, no, Fernanda, o cantas o hablas. Yo le dije, muchas gracias, yo ya mantengo mi casa, tengo que hablar. Y luego forcé mis cuerdas a graves, porque todas las locutoras que había, que eran bien poquitas, cinco locutoras comerciales, sí. eran más grandes que yo, pero todas tenían voz de pito, ¿no? Y entonces yo la forcé a graves. Para él soy totalmente. Ya sabes, eh. este, yo la forcé a graves. Me lastimé las cuerdas. O sea, las forcé de adrede. Pero entonces o cantas o hablas. Y la voz se baja. Eso dice. Claro. Yo ya la traigo en los talones. O sea, <laughs> ya, ahorita si te canto el rey es con dos tequilas. O sea, <laughs> ya llevo el primero. <laughs> ya llevo el primero. Sí, no, no se pudo. Y tuve que hablar, no me arrepiento, ¿eh? Porque luego, por ejemplo, la universidad que no tuve en este sentido fue Diálogos en Confianza. Okay. El Diálogos en Confianza, contestatario, que teníamos que leer un ma macizo así de hojas para hacer un programa. También hubo eh, un momento en el que dedicaste o has dedicado mucho tu trabajo como a trabajo altruista. A ayudar a Lo la que gente. Se pueda. A, a acercarla si necesito un médico, a un médico. Eso hace diálogos y eso mm. me, me enseñó y todavía a la fecha me paran. Mi hijo anda en drogas, a ver en qué colonia anda. Y todavía te... Y porque además tú te enganchas, ¿verdad? Pues me gusta canalizar. Hay un chorro de eh, eh, oferta y oportunidades y hay un chorro de gente que las necesita y nomás no no sí, pegan sí. no pegan pero por qué sí. sí me explicó y eso eso es a lo que nos dedicamos una vez una vez llega un entonces director del canal 22 estábamos en la presentación de la imagen de canal 11 en el museo sí. del papalote y la fregada. Sí. Y se me va acercando y digo, ay, me va a ofrecer trabajo. ¿Y dónde? Que estaba re guapo el señor y todo. Y, y llega y me dice, Fernanda, ¿cómo, es? ¿cómo está, maestro? Oye, ¿tendrás el teléfono de las cámaras hiperbáricas? No. <risa> <risa> Le acababa de dar un infarto a mi ¿Cómo vida. ¿Cómo crees? Sí, o sea, así nos pasan, ¿no? Las claro. cosas. Oye, y, y del radio a la tele. Ah, eh, eso fue todo un asunto. A ver. Yo ya hacía... Doblaje de comerciales, sí, claro. ¿ok? Este había aparecido en algunos programas del consumidor porque yo fui la voz del radio del consumidor desde el programa One hasta como el sexenio de Peña Nieto. Okay. Es que sí nos dimos con todo ese señor y yo. <laughs> Tengo una de mis piedras de la vesícula que todas tienen el nombre y apellido. A poco, ¿a poco le he echas la culpa Peña. Una de ellas tiene copete. <laughs> Pero bueno. ¿Te censuró mucho? Les, les daba mucha lata por tenerme al aire en el en W. Sí, les daba mucha lata, les quitó comerciales. Es que antes. El w si era, que era la censura, dijo, a ver Muchas mamacita. veces me decían, me pudieron defender hasta donde pudieron. Yo lo, lo entiendo. Digo, yo de veras no puedo hablar mal de mis jefes por ojetes que hayan sido, porque ya <laughs> aventarse a trabajar conmigo requiere que hayan sido valientes. Entonces, eso se los agradezco. Pero además, creo que echarse a trabajar contigo hay que ser valiente en muchos aspectos porque uh -huh. dentro de tu desorden, porque andas y andas cargando seis bolsas, o sea, parece que, o sea, ¿no? Andas sí. como tianguera, literal, cargando seis bolsas andas en 10 pistas como un circo. Pero nunca es, les fallo. Eh, eso. Siempre llego, trabajo, soy puntual, soy sí, estricta. Dentro del desorden tienes un no, orden. No, no, sí, mi, sí. El caos es el mayor grado de orden, ¿eh? Sí. Ya lo dijo Einstein. Entonces, para vivir así en esta locura, tienes que tener una disciplina cañona. Oye, ¿y cómo, si le, no, no puedes. ¿y cómo le has hecho para ser mamá? Ah, pero... Pues, Porque ahí uno se tiene que estructurar eh, o estructurar. Hay que hacer portátiles a los hijos, si no, pues no. Pero mira, es una de las bolsas que cargas. Sí. Pero mira, cua, entro a tele por otra trampa, güey. La dirigía la, la, la licenciada La Yu ah. del, del PRI, 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 PRI. Sí, 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 bueno, sí. sí, Entonces estaba saliendo una compañera, este, ella era muy morena, no sabes cómo le dieron lata a la directora de diálogos por tener una conductora morena en el Canal 11. Y entonces ya se iba. Y muy chistoso, porque yo, me invitan a un programa y yo de invitada, yo ya era voz de Canal 11 uh -huh. y iba de, se llamaba Voz En Off. Total, y acabando se acerca una de las que me invitó, pero muy emocionadita, la chavita y todo. Fer, quédate un casting. Y yo, ¿casting de qué, güey? Pues para que conduzcas este programa. No, ¿cómo crees? Qué hueva. No, sí, ándale, ándale. Así como tú eres. No, pues, ¿cómo, ¿cómo voy a ser yo así sí, me en van el a sacar 11? Al día siguiente, en el que 11. No. No, no tuve, pues lo hice. Y luego me enteré que, a la, que ya estaba en la final conmigo, que era una actriz de telenovela, wey. le dan mal el llamado para que no llegara al casting. Mm. Y tenía yo mis 10 fans ahí en diálogos. Pues me quedé. Claro. Me estrenó un día de mi cumpleaños, un 23 de junio, con un programa de mujeres en la física y en la matemática. Y además iban de adrede como diciendo: Somos científicas, somos feministas, y una sí, llevaba claro. minifalda, ¿no? Imagínate qué haces, estás entrevistándole y le dices, oiga, maestra, y usted, usted que estudia astronomía, ¿qué está estudiando ahorita? Y me dice, gases raros de Júpiter. A ver, síguele la plática, güey. <laughs> <laughs> Yo le iba a decir, y huele mal o qué? o sea, y ahí valió madre, o sea, y luego todo el mundo me criticó en la casa. Era un galán que tenía que ser un galón más bien y medio gañán. Me dijo, no, es que eso no es para Canal 11. Como yo. Y entonces yo me fui solita censurando y me dijeron, no, pues te, te ¿Qué, llamamos. Qué, qué, qué peligrosa puede ser la autocensura. Claro. Y entonces me dijeron, no, Fe, si te llamamos es para que seas tú. Claro. Ah, bueno, pues ya se sabe. Pero entonces cuando gané el casting. Van todo mundo a hacerse pendejo con la directora, ¿no? Y la directora hizo justo las preguntas correctas, porque dijo, ¿no es morena? Y le dicen, no, no, diciendo, puta, se pasa de blanca sí. descolorida. <laughs> ah, ok. Tiene bonita voz, ¿verdad? Sí, 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 le preocupaba que hablara a alguien sí. así. Pero nunca preguntó, ¿es bonita? Si no, ya hubiera valido madre. Y que me meten... Ja. Y que me les cuelo. Yo, como la humedad, ¿eh? Me cuelo y algo para que me saquen. No, pues es que te, se quedó cuánto tiempo. Pues fíjate que eh, cuando más mal me ha ido esa hora en el sexenio de mi cabecita de algodón tan Imagínate, adorado por mí, ¿ves? me mandaron a hacer cápsulas. No me corrieron ni priistas, ni panistas, ni nada mejor. Sí, llegó la 4T mira. y me dijeron: Ya usted te, nomás hace cápsulas. O sea, traición a tu patria del corazón. Pues fue una forma de correrme sin correrme. Y, pues, ni modo. Yo sigo haciendo cápsulas con... Ahora sí que ellos son los dueños de la sartén. Sí, no, claro. Saben que quieren cocinar, pues es su asunto, ¿no? Y luego, fíjate, yo no pintaba como para casar Y tenía un novio con el que no era para tener hijos. Y tampoco me había pasado como un proyecto así con día y hora. Lo que no está hecho proyecto no sucede, ¿eh? O sea, eso de yo tengo ganas... De... No, yo quisiera... Póngale no. fecha. Sí, claro. Y si y van a conseguir una pareja... Como tengo un amigo que siempre me dice, ponlo en blanco y negro. Y además, póngale. Eh, quiero una pareja. Ah, huevo. ¿Cómo? ¿Y para qué? ¿Para qué? Sí, para brincar, para... Sí, pero ¿y para qué? Porque si es para formar familito, ese es claro. otro Eso es un tipo de... Ajá, si no de andan pareja. como la Cruz Verde levantando lo que encuentran tirado en las esquinas. ¿Levantaste mucho en las esquinas? No, 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 yo una de largas temporadas ah, porque... Mira. Este eh. novio es para, para volverme poco femenina, como sí. el Maurrisón. Este novio es este para entrarle al punk, órale. Sí. Y, y este, ahí apareció Pedrito. Empecé a estudiar lo que. Oye, okay, ha... todos nos sorprendimos con Pedrito cuando apareció, ¿eh? Ah, ¿por qué? Como que no se lo esperaban. Que, que yo creo que, pues, que tú que eres un desmadre y que vas y vienes, ya les era más formalista. Sí, pero es que siempre hace falta, ¿no? Una, una, el equilibrio. Una... Sí. sí, me acuerdo que. Susana Alexander había conocido al punk, uh, ah. me puso como camote, como si fuera mi mamá. <laughs> y luego conocí a Pedrito y delante del este cine, sí, claro. Y hablándome del otro, el otro estaba muy greñudo y yo así, <laughs> cállese, doña Susana, por favor. Bueno, y entonces yo estudié buceo porque yo dije, ya, ya me puedo dar ese gusto. <laughs> ¿Por qué Porque no? no. Era algo claro. que quería hacer desde chavita, pero como tengo asma desde los 14, ah, antes era muy tanques, difícil. Claro. Eh, no tanto es aire lo que tomas, pero sí te hacían unas pruebas de resistencia y ahora ya pues ya existía toda una pedagogía. Pero Pedro era el que, el que le gustaba bucear. No, o sea, él él era, era, era el maestro. Era el maestro de buceo. Y yo lo vi una vez cuando estábamos adentro del agua y dije: güey, este va a ser el padre de mis hijos. O sea, fue así como un shock eléctrico. Abajo del agua. Abajo del agua. No, no, cuando me estaba explicando. Abajo del agua. Dije sí, sí. Este es todo amor, todo cariño. Sí. Y yo ya necesito Ya fueron muchos años caso, de madrazos, claro. de, 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 de pelearme sí. con todos, ¿no? ¿Tuviste relaciones muy tormentosas? No, no se puede decir. No. ¿eh? Y entonces yo pues, ya dices para que ya no era como, pa, no, pero a lo mejor el otro sí. Pues si traías un punk. Sí, pero empezó a ser agresivón eh, verbal, o sea, de baja intensidad. Uh -huh. Eso la gente no lo entendió. Luego, los amigos mutuos han de haber pensado que yo era la bruja y todo. No, hombre, lo hice feliz, lo dejé crecer, hombre. ¿Y él aquí? Lo dejé educado, lo metí en Ay. el radio, Aprendió le dejé muebles. Aprendió a hablar. Todo, sí. todo, muchachos. O sea, no creo que me pueda tener coraje. Mm. Y lo libré de mí. Nefasta presencia, pobre esto, Pedro. ¿Qué va, se, se debe haber divertido muchísimo. No, sí, fue muy divertido todo. Imagínate que un día con el punk. <risa> 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 vamos en su bocho azul, cara. Y yo veía que este güey traía reg un reguero atrás que decías: ¿pa' qué es eso? Sí. Bueno, y que se nos cierra un pinche ruta, 100. Se los juro, ¿eh? En serio, en, en, o oh, en División del Norte, ya casi llegando a Coyoacán, pero así. Cara. Y le vimos la cara a los pobres del autobús ¿Y? y este cabrón se le acerca y agarra una pila gorda vacía que yo decía, ah, para eso son las pilas, con un pinchetino que en la aleta abierta del autobús, mole, le da al chofer, ¡Uh, al chofer que se encabrona acá y que empiezan a echar carreritas todo División del Norte, el camión se nos cerraba y se oía cómo gritaban arriba, hay 30 personas! Y yo así, de que dije, ahorita en una curva yo me aviento, pero bueno, si no esto va a acabar muy mal. Bueno, empezamos a culebrear hasta que se salió de la ruta, el Ruta 100. Se empezó a meter por colonias inconcebibles hasta que llegamos a la colonia de este chamaco, saludos a sí. la Tepalcates, que ahí sí no se metían ni los microbuceros, o sea, no más, por eso la libró y traía un bachequito. chiquito, imagínate que una vez cuando empezábamos a andar, no existían los celulares, o sea, claro. Y, y tres días no salí yo al aire y estaba, estaba yo enfermísima en la casa, y entonces te llega y toca la puerta y le dice a mi mamá, con permiso, y se mete hasta mi recámara y me ve con suero, güey. Ay, mi amor, y ya tira el bat, se va. A... O sea, iba a golpearte con el bat, Fernanda, no, no, no creo, pero era para impactar, ¿no? Qué tal. No, ¿Cuánto no... tiempo te duró esa relación? No, pero era muy divertido, en sí. serio, no crea que hubo violencia nunca ni sí, mucho sí, menos. Sí, sí. Oh, 16 años. 16 años. Yo soy de relaciones largas, Largas, de largo sí, aliento. Bueno, y entonces sí. con Pedrito abajo Pero no del vivía agua. con él realmente porque yo decía, no, que le cosan y le lavan en su casa, pues qué claro. hueva, ¿no? Pero Oye. cuando había Pedrito y dije, es él, yo lo empecé a perrear. Pero duris. Sí, pues a mí ya se andaba yendo el camión, güey. Este. Entonces empecé a mandarle mails acá bien aventados. Y entonces él casi casi despérrate tantito. ¿no? Me decía, Aguá, aguántate, cabrón, ¿qué pedo contigo? No sé. Total. Ya, o sea, cuando ya pasé el examen y saqué muy sí. bien mis calificaciones, todo ya como que aflojó. Y entonces, pues ya de repente no se quedaba que en el DEPA y todo un rato. Yo le decía, ¿cómo te vas a ir a tu casa a las 3 de la mañana? ¿Y qué crees que me decía? ¿Qué? Yo soy hijo de familia, tengo que llegar a mi ¿Y casa. Y vivía en su casa con su mamá. A huevo, con todos el, los la, hermanos. No. Espérate. Él me dijo, yo me quedo a dormir contigo hasta que me saques de blanco. <laughs> No es albur. ¿Es en serio? Les digo que mi vida es un sketch. Este, no es cierto. Y hasta que no nos casamos, ¿cómo chingados? O sea, nanay, hasta que se casaron. No, no te lo bueno, creo. no, sí. Ah, sí, dije, pero no, no se no podía vaya, quedar en la casa. No se podía quedar en la casa. O sea, tenía que llegar a su casa a checar. Y luego la boda fue todo un suceso. Me acuerdo perfecto. ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar Sabía eso? Salía yo de la sabrosa y estaba entrando a W y pusieron un, una manta gigantesca que decía, sí se pudo. <laughs> y entonces, pues eso fue muy chistoso. Y luego yo recibiendo los abrazos todo, porque Pedrito Oye. se me fue, porque estaba prendiendo el friazador del de las carnes, güey. O sea. No. Es que es cocinero y chévere. Al cuanto, ay, sí, cierto, es cocinero, es verdad. chef y todo, verdad. Oye, ay, qué padre, porque así no tienes que cocinar tu No, bueno, no como crees? Ya hubiera envenenado a mi sí, familia. No. Esto Oye. sería asesinas, ¿no? ¿Y, este, Ser ¿Y qué edad tenías cuando te casaste con Pedrito? Cuando ya me casé, 39. Es que por, es por eso te pregunto, porque llegó tu hija. Ah, es que aquí viene la cosa. Sí. Ya no sabíamos micado Okay. Y no pegaba, pero tampoco era un proyecto, por eso les digo que hagan su proyecto. <laughs> y luego recorrí entonces ya nomás por duda, sí. todos los ginecólogos hacían el top 10 de diálogos en sí. confianza, ¿no? yo, todos. Soli yo solita me canalicé. Uy, todos era una cosa espantosa. ¿Y por qué se esperó tanto? Prefirió su carrera y yo. Pero eso era, no, no, no era su problema. O no, sea, no su pero problema todos. Era... Hubo uno en Polanco que hasta salió a decirnos, sí saben que pueden hacer mal su hija, ¿verdad? A ver, pasen. Y entonces ahí me tiene de horqueta, ¿verdad? Así en el Papa Nicolau. Y de repente levanto la cabeza y enfrente de mí una estampita del Papa Juan Pablo II. No es casi. cierto. Y yo dije, récele, padre, para que pegue, pero ese no sí sea. era Papa Nicolás, no mames. Otro muy famoso en el Ángeles, Carl. Este, me está revisando y de repente le dice, venga, señor, señor en plena época de un mundial. Y se oye junto. ¡Gol! Se no. fue a festejar el gol, cabrón, y se regresó. Y se lo llevó a él, no te no. invitaron a ti, no. No, no, está ahí abierta oreándome Qué horror de ginecólogos, pero cuando me dijeron, ah, es que por ahí hubiéramos empezado fiesta que usted ya no produce óvulos. Ahí la necesidad, mis amores. Yo sé que a lo mejor este, va contra su religión o todo, pero si no sí. tienen problema, si pueden, este, congelen sus óvulos ya se ha logrado con éxito utilizarlo sí, porque claro. el problema no, es el no. mentado óvulo. Cuando me dijeron ya no produce óvulos, me dijeron una hermana y yo dije, sí, sí, tengo una media hermana en España, pero mire, va a ser algo así como Jurassic Park, porque ella tiene 80 años. <laughs> y pues no, ¿verdad? Y luego te me dice... han salido tu dinosauritos, hermana?" Oportunidad de educar y un dinosaurio. Y me dice, "Amigas de menos de 30, pero que no se metan nada y yo, mmm, "No, <laughs> <te> olvídenlo. <laughs> Yo andaba, incluso ahí en TV Azteca caminaba y decía, les veía cara de óvulo a todas, a psicopatas. Esta me gusta, esta, no. Guardamos un pequeño duelo, Pedro y yo, de 15 sí. días, dijimos, no vamos a hablar del tema porque es duro. Y luego hablarle, aquí la y sí. Pero, pero es duro, sí. es duro, es un duelo, aunque no lo habías deseado y te vienen todas las ideas pendejas así de no voy a ser mujer, ay el apellido de mi padre, o sea, una abuela de pendejadas. Sí, claro. que claro. ¿Qué dices yo de dónde las vi? No, en qué película? Y, no, mexicana. y que de repente pesan en tu vida cuando nunca habían pesado. Y claro, entonces ahí quedó y dijimos, bueno, vamos a hacer algo que querramos hacer mucho y que no se vaya a poder hacer después por la edad, a bucear en el polo sur, porque no, ¿verdad? Ah, y así fue. Ahí te voy. Nosotros la luna de miel ya la habíamos hecho en la isla de Cocos, no, no de Cocos, güey, sí, sí, de Cocos, de... donde se hizo, yo era <laughs> con 400 tiburones sí, nadando sí, sí. y la chingada. Ok, nos preparamos como locos, nos endeudamos hasta acá, porque paga el barco, que el barco es una maravilla. Era barco como de película del clavillazo o del santo, no manches, de la Segunda Guerra Ruso, <laughs> ¿En serio? Chiquito rompehielo y la, la maquinaria era todavía, no era digital, güey. Eran así de esas sí, de. Sí, claro. De, 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 de ver, y de foquitos decía yo, no mames, no vamos a llegar en esto, caro. Bueno, y el equipo, y aprendele a usar sí. el traje seco, y entrenalera era cuando más saludable he estado en mi mendiga vida, caro. Tenía tres grados de grasa. Nada así era. caro. Ah, ok. Y yo estoy segura que fue un 17 de enero que nos echamos un rapidín así como de que, pues, ya. Y entonces de repente ya teníamos en febrero el viaje y que empiezo a sentirte muy, mal. Muy mal. Me dicen, ahora sí ya le llegó la menopausia, pero porque yo yo ya no menstruaba desde hacía tiempo, sí. no sé si me explico, yo parecía que tenía una menopausia precoz. Precoz. Y este, ya me estaban dando hormonas naturistas, güey, y yo tomándolas. Me dijeron, qué pena señora, ya de aquí para abajo. Así me dijeron. O sea, una mujer en la menopausia ya no sirve. Oye, a mí cuando me dio la menopausia fue de ahí para arriba, ¿vieras? Claro, Luego no te cuento. No, pero los ginecólogos sí es, son personas, son malas personas. Son feos. Bueno, este, una vez que te digo que me vio una que traía una infección sasa por aguas acapulqueñas, me dice: ¿qué estuvo haciendo? Ay, no son así. ¿Qué le importa? O terrible, sea, bueno, terrible. Bueno, Oye, bueno. Y entonces te empezaste a sentir muy mal. Y Bien. bolas. Espérate, espérate. Yo dije, ¿cómo me va a venir ahorita la menopausia con el pinche viaje encima? Y me venían como mareos desmayos, y sentía yo tan gacho que decía, esto, esto han de ser los bochornos, ¿no? Yo pensaba que eso era un bochorno sí. de menopausia. Total, nos embarcamos, pinche barquito hoy olas de seis metros en el estrecho de Magallanes. Y yo, con un revoltijo de panza, y abría la puerta del camarote de ese barquito así, que parecía que se iba sí, a caer, sí, sí, sí. Este, y olía la comida ucraniana con grasa, y yo... <laughs> cerraba la puerta <laughs> Me la viví con galletas saladas y peras congeladas verdes, güey, ¿qué era lo que traían? Gritaban, ya vamos a llegar al pingüinero. Puta madre, yo ya lo había olido un kilómetro atrás. Porque además huele a puro pescado viejo. De veras, es bien bonito el Discovery, porque no huele. O sea, no me pasas junto a un león marino y te hace... Peor que mi perra, por el amor de Dios. Y yo, pues según yo, con la menopausia, ¿no? Y estuvo eso terrible. Y me habían dicho que no, que íbamos en un superbarco, que iba yo a tener un ballet que me iba a vestir, porque es un traje como de astronauta. Sí, claro, claro, cara, claro. Cargando mis tanques de aire, güey. Yo, para bucear así. Llegó un momento en que ya estábamos porque tocamos Casquete Polar, no, siempre se puede fue un regalo de la vida. Llegamos y nos sentamos Pedro y yo. Y eh, eh, les juro, esto es una cosa extrañísima. Ahí se ven esos paisajes. La mitad del cielo era luminosa uh -huh. y, la y la mitad era, era gris. Uh -huh. Parecía que estaba cosida, man, como que ahí se acababa, sí. ¿no? Y pasó enfrente de nosotros un pequeño eh, pingüinito, así como se le fuera cayendo el pañal, ¿no? así caminaba. Eh, era un pingüino Adeli. Le pusieron así porque de, era la esposa del descubridor, Francis Adeli. Bueno, lo vimos y yo empecé a llorar y llorar y llorar. Yo nunca lloro. Lloro y lloro. Digo, ya si lloraré con prosa o que estoy cabrona. Pero llore y llore. Bueno, y me entró una euforia y demás. Llegamos. Huelga de aviones argentinos, durmiendo ahí en la... En, en la sí, alzambra con en la puro banda, mochilero. Claro. Apestoso alemán, perdón, no es que sean todos apestosos, pues estábamos en Ushuaia, sí. ¿verdad? Y este, y yo olía todo al doble. Y además empezaron una serie de secreciones muy extrañas, que bueno, después ya supe que eran otra cosa. Y total, yo llegué y le dije, Pedro, pues será, será el sereno. Si esto es la menopausia que sea, pero tenemos que ir al doctor, yo me siento muy mal. Y entonces habíamos hecho una prueba de embarazo en Ushuaia, pero hagan de cuenta que era como mi alegría de cartoncito, sí. que era lo que vendían allá. Y decía, si ha estado tomando hormonas, pues el resultado igual no es correcto. Entonces ahí llevaba yo mi positivo. Fui con el último figurón de los de diálogos, sí, sí. que no había ido yo porque era el más lejano, ¿no? Era el doctor Cabli en Interlomas. Pero que me iba a salir a ver a mí el doctor si yo era ahí nadie? Entonces sale el chalán del chalán. Me levanta la historia. Y nomás se reía. Y luego sale otro que dije, ¿este debe ser Cable? Y, no, no soy Cable, soy su asistente. Entonces me llevan al ultrasonido. Y entonces le suben al, al audio. Y se sale este güey. Yo dije, uy, no, ahora sí está mal. Yo creo que debe tener hasta un tumor o algo. Y llega ahora sí el doctor Cable y dice, hombre, felicidades, mire la menopausia de su mujer, se le oye el corazón. Y así nos quedamos Pedro y yo. En lugar de saltar y estallar de alegría y fuegos artificiales, sí, claro. dijimos, madres, buceé, cargué tanques, tomé dramamine, tomando de todo lo que no debía y mira, nos vio tan mal que ha de haber dicho, híjole, estos no están casados. Entonces, <laughs> nos dio un librito y dijo, vayan, lo leen y los dio la próxima semana con todas sus dudas. Y pues sí, por eso Adeli se llama Adeli. Y qué bonito. ¿Cómo te ha tratado la maternidad, Fer? O cómo has tratado tú a la es maternidad? Es lo más pinche difícil que he hecho en la vida. Estoy de acuerdo. La maternidad puede sacar lo mejor o peor de ti. Uh -huh. No es cierto que existe el instinto materno, es un chorro de hormonas, ya está probado que salen cuando, cuando sale el parto y que afortunadamente como flotan a todos no, les pero pega. pero o sea, a ver, dar a luz. No, pero yo no, además no siempre es lo más fácil, pero es lo más fácil del proceso. Pero espérate. Me refiero a No, a, a mí la no maternidad. me dejaron. No me dejaron, porque era una mujer añosa, parto Ay, añoso. Y entonces Además fue, cesárea. Aunque yo había hecho todo el, psico, sí. el psicoprofiláctico. Me dijeron, no, no, baja la chingada. Sí, bueno, claro, pero no me refiero a eso. Me refiero, hoy tu hija tiene 16 años. Eh, ¿Cómo ha sido la maternidad para ti? O sea, muy difícil. Con tu, con tu personalidad, con tu forma de Yo ser. soy muy aprensiva. Sí. Tal vez si hubiera parido a los 17, que tenía yo una compañera en el psicoprofiláctico de 17 años, hubiera sentido más relajado el ser, el pedo y dejar ser. No, yo hasta rezaba y decía, Dios mío, que no saque mis genes. Que se parezca a la familia de Pedrito, que todos son bonitos, que salga su tía Marga López, no a mí, por favor. Ahí me preocupaba tratar de influir lo menos posible en la niña, que yo no estuviera en esa pobre niña. Y cuando, me acuerdo cuando regresé del parto al, al Canal 11, todas me decían, Fernanda y Tonía, pendejas, ¿por qué no me dijeron cómo era de, a de veras? Y todas se quedaron así. Sí, claro, todo el mundo espera que ande uno feliz con el bebé y todo, pero sí. es... Una bola de preocupaciones. Lo, no, no podíamos bañarla. No, porque. Ay, yo decía, me pasó lo. ¿Sabes qué yo? Se me rompía. Yo decía, se me va a romper. A mí me pasaba idéntico. ¿Y qué pasó? No, con te ayudaron? Que el papá de mi hija y yo nos llevamos a una persona que nos ayudara a bañar a la niña, porque yo tenía yo la veía así como un pescado y, rarísimo. No, y tú dices, me me le, daba voy a, terror. "Le voy a tocar un dedito, se le va a romper." Sí, bueno, sí, sí. una tenía es que, que paz paz descansar, Araceli, jefa de la casa de cuna del DIF. Ajá. Me dijo, "Ay, ¿no? se cambió de lado el cigarro, porque así es." <laughs> Agarra la perra, la, digo, a la niña <laughs> como perra, <laughs> se los juro. Yo la veía así como cachorro de bulldog, así gordita, tras, tras, tras la baño y la niña feliz. <laughs> sí, Nos claro. la prestaban y parecía que alguien guardaba el pinche botón de llanto. Ahora me cuenta, la cargas, feliz, me la devuelves. ¡Ah! Sí, sí. Bueno una cosa. Oye, sí. Eso sí, yo me empeñé en darle pecho y tomó pecho hasta los siete años. ¿Qué? Y que me vengan a decir lo que quieran. Antes los niños, yo tomé, por ejemplo, mamila hasta los siete también me parece. Pero es oye, que, oye, pero los siete años no te pareció un poco, no, porque todo era más cariñito, era un asunto acá. Además, yo sí parecía vaca lechera. ¿eh? <laughs> Podría haberme yo Don, donado, rentado, La leche, claro, de nodriza. Oye, pero a partir de que tuviste a tu hija, tu hija, en estos primeros años de maternidad, digo, revisando las fechas, pues llega con torta. Porque a ti se te ocurrieron mil loqueras, hiciste muchas cosas, carpa, teatro, este. Y luego empezaste con esta onda asado. Ah, pero eso viene como ya como en el último empujón de hormonas, ¿no? Y era algo que yo ya quería practicar desde hacía mucho el BDCM. Ajá. Yo ya lo había estudiado, entrevistado, tenía muchos conocidos. BDCM. Bondage. Ajá. ¿Sabes? Y masoquismo. ¿Y cuándo se te empezó a antojar eso? y por qué? Cuando encontré personas con las que sí quería practicar. Y es que ya ven lo que les digo, Luego andan ahí las chavas ya ¿qué llenó el respeto, aunque todos quiero decirles que sucedió, Fernanda casada con Pedrito, con la niña prácticamente pues ya no en brazos, ya estaba más no, ya tendría más años. Ya tendría más años, pero Pedrito pues qué chistó, tú? No, este, lo que sabes ¿Sieta? que sí, o le, sea, pero sí lo hablaba. No le latió. Él. Fue cuando ya se hizo muy público. Yo le dije, es que yo no me puedo esconder. O sea, soy una, un personaje público y este, van a ir a las clases a donde yo estoy con estas personas, todo. No, es una estupidez ponerme una máscara. ¿Para qué escondo esto? Si además a mí me parece que es muy saludable. Entonces, todo mundo este, le quiere sacar raja y, y, y ponerlo como muy como muy morboso. Sí. Incluso en una revista eso pusieron un titular que muy morboso y eso sí le lastimó a él. Claro. Como diciendo, es que estos no entienden. Y tú lees la entrevista y está perfectamente dictada. Yo les dije, devuélvanmela para leerla, para que no pongan pendejadas que no son. Y no Pero no hay forma, Oye, no entienden. No, Este... Sí, porque de pronto se te empezó a llenar de etiquetas después de ser como Fernanda Tatia y la voz institucional de tantas cosas y de los comerciales. ¿sabes? Decían, es exhibicionista, es. Y de repente me pues iba esta, sí. esta parte de Fernanda. Es más, Fernanda. saquémonos una chicha. <laughs> esta parte de Fernanda, que pronto dices, para empezar, es admirable. Se lo hago es cuando se te pega no, la gana. Pero ser. yo siempre pero... he luchado por esta libertad sexual, ¿eh? desde diálogos y demás. Siempre he apoyado, por ejemplo, toda la escena LGBT. No hay uh -huh. año que no me sí. trepe con ellos sí. al escenario, que haga la marcha. Yo creo que era parte de esta congruencia. No se me hace algo fuera de lugar. ¿Y tu hija? ¿Y tu hija qué opinaba de eso? Y ya. O sea, ¿cómo lo.? Cómo lo la primera vez que vio una foto, lo... porque ve mis, sí, mis, claro. mis acá. Este, estaba yo colgada de cabeza, encuerada, y, este, y el amo tenía fuego en la mano. Me va a pegar, está así con el fuego, ¿no? Pero en la foto me dice: Ay, mamá, tienes un show con un mago. <laughs> Oye, explícame eso del amo. El amo no, era no la me relación. Una, ya sé, pero no mujer como tú, con un amo que te somete, porque es, es parte del juego. ¿no? Es que tu cuerpo es tuyo. Y puedes prestarlo para jugar. Tu placer sí, es tuyo. Estoy de acuerdo. Y puedes compartirlo para jugar. Y si yo juego a que me someto y los dos sabemos que estamos jugando, eso es una ¿En cosa. En algún momento dejó de ser un juego para alguno de los dos. No. Y además hay otra cosa. Este, de veras, de veras es bien difícil porque uno ve en la escena un chorro de gente. Sí con relaciones tóxicas, violentas, es de, híjole, pues me vine a dejar amarrar porque si no, pues se me va a ir y este cuate no amarra, bueno, no se amarran ni las agujetas, güey, va a ahorcar a la chava. Es muy difícil. ¿Sabes también por qué no sigo? Yo hicimos un libraza-sazo que nos lo han chuleado en todos los congresos de sexología y todo, pero porque es muy difícil. Es muy difícil explicarle ese término medio de la experiencia a la gente y... Mm. Se vale entrar a un club de estos para ligar, pero si no, uh, tienes que estar muy trabajado. Sí. Yo no sé qué hubiera pasado si cuando conocí esto me hubiera metido inmediatamente. Claro. No sé, 18 pero a mí Lo 20, que sí me sorprende, años, Fer, es... Que Pedro haya aguantado vara. Sí, pero te digo, sí le lastimó sí, yo era, le, le No, le ofrezco pero le lastimó que se. La, 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 la forma la en que lo enfocara la sí, prensa. No, yo olvídate, olvídate de eso. O sea, que el que se haga público y que opinen lo que quieran es problema de los demás. Pero tú tienes una relación con el padre de tu hija, decides tener esta otra parte en tu vida, eh, que a lo mejor puede lastimarse yo desde no sé en otro lugar. Yo no sé si él tiene no? otras relaciones, ¿eh? Y que le guste, porque él es alguien muy reservado. Pero contigo no. Pero si las tiene, adelante. Enhorabuena. Es algo que no, no tenemos que... Es bien difícil trabajarlo. Y sí, sí, dan celos. Y sí. Pregúntale a personas con relaciones poliamorosas. Uh -huh, Yo conozco uh -huh. este, tríos, cuartetos, ronda ¿no? <laughs> y es difícil luchar porque entre que tienes el, el interno de como ya tiene a una persona, ya no me necesita a mí, hasta todo lo que nos han construido socialmente, pues es terrible. Miren, así como nos han explicado cómo debe de ser un hombre y cómo debe sí. ser una mujer, también nos han explicado cómo deben de ser las relaciones. O sea, en todo tenemos ahí un manualito. Y ese del amor romántico no lo confundan, no es que uno no se enamore ni produzca hormonas y, dorfina, sí. y dor... No. No, lo que pasa es el manual es lo que está de hueva, o sea, de que la, la otra persona es todo para ti. Pues no, güey. Yo aparte en esto mecánico para el coche, dentista, ¿sí me explico? Otra también de que el amor lo puede todo. No, mi amor. Si estás con un drogadicto, tú no eres oceánica. Deja que alguien lo cure y ya tú claro. te arreglas. O sea, son una bola de pendejadas que nos han puesto como pero máximas. Entonces, ¿qué, ¿Cuál era el tema aquí? O sea, Pedrito no le quiso entrar a esa onda y tú querías entrar claro. a esa onda. Y, pues, pero no era su... O sea, tampoco fue un tema que interviniera como para que se divorciaran, porque yo sí conozco parejas que han dicho si yo la verdad no le entro a tu onda y ahí ya adiós. Sí, yo también. De hecho, gente de los que entrevisté en el libro, bueno, pasaron cosas ahí. Bueno. Sí, pero es que ya tienes que estar maduro. Y creo que nos pasábamos de maduros, Pedrito y yo. Sí, tiene que ser o alguien que ya evolucionó decía, como hombre. ¿Qué te decía tu mamá, Fernanda? ¿Tu mamá es más conservadora? No. ¿En serio no? no? Ella cree que es conservadora, pero este, no, es? se reía. ¿De veras? Se reía mucho y me decía: Ay, Fernanda, vas a estar enseñando las chichis. Pues siquiera ponte polvito o algo para que se vea bien. Siquiera peínate, ¿no? Oye, pero por lo menos cuando estuviste muy enseñadora, este, en algún momento admirable, hay que decir, no te dio ni por operarte ni te volvió loca no. el tema. No, dicho al es contrario. Qué difícil, eh. A ver, les vamos a contar también las nenas. Yo creyendo en esto de que, pues, ¿para qué enseñas para tener rating, qué hueva y todo? Sí. Pero en fin. Entonces, un día acabo de ir a un evento donde estaba el señor Slim, y entonces corro y llego al almohadazo. Y traía un vestido en donde literalmente eran dos pelotas así, ¿no? O sea, como a Sí, Ajá. y así salía al aire. Bueno, pasó algo fuera de lugar. Fuera de lugar en cuanto a la audiencia, en los que me mentaban la madre y los que estaban a gusto sí. y todo. Y yo seguí, pero entonces dije, lo voy a hacer a mi manera. Porque así te salen todas. O sea. Este, tú ves cualquier programa y las chavas pues aprovechan claro. y acá escote y la fregada. Sí, pero yo jugaba con ellas. Es decir, sí. ¿cómo sí. le darlo? Les vamos claro. a ponerle nombre luz y fuerza y sí. mandan besitos y mire usted, y yo tenía medio kilo más en cada chichi en ese momento. Entonces yo hacía todo, todo un sketch. So, sí. Hicimos el chichis para la banda con mis reinas chulas y yo salía del lado de las tetas. Yo dije, que se entienda que es un paso de carne y que se puede jugar con él. O sea, no es el, el escote por el escote. Cuando ya le dejé de dar pecho y todo a la niña, dije, ya, por Dios santo, vamos a quitarnos un kilo de encima. Y sí me quitaron de un lado 400 gramos y del otro 500. Imagínate. Y entonces yo hacía el hada de las tetas. Y bueno, todo era risa, porque el hada era así como el, el, el hada de los dientes, te trae, ¿no? Sí. Yo les traía su primer bracier a las niñas. Y entonces pasaba yo con la gente del público a agarrarle la chicha y decirle, híjole, a ti nunca te visité, cabrón. Ah. A usted sí, se me pasó la mano. Y entonces empezaba a contar cómo yo ya llegué a un momento en que me las, me las dominaba como balón, cabrón. O sea, las tenía tan grandes y tan largas. Otra era un peligro en invierno, porque te paras a las 3 de la mañana al baño, tocas lo frío y dices, ¡ven! No. Te puede dar angina de pecho. Y entonces salía con pantuflitas. Otra, me puse un piercing, se me atoraba en la alfombra, güey. No. O sea, no mames. Sí es un problema. Ahora, también está bien, porque las puedes usar ya sea de bufanda o darle chiche al bebé, pero atrás, cabrón. O sea, sí era una cosa así, de veras. Muy divertida. Y, por ejemplo, en, llegó la pandemia y ya otras preocupaciones. Todo se derrumbó, como dice todo la canción. Todo se No, sí. pues es que teníamos que sacar adelante. Eh, yo creo que la pandemia nos enseñó mil cosas. Nadie es indispensable. Uno nunca hubiera pensado que podían acabar con el almohadazo si era el de más venta, de más rating. Este, que el mismo día se acabara todo. Un canal donde hacía radio, o sea, decías, como que ya no existe? Sí. Que te bajaran el sueldo en otro lado, y si, si tú eres la cabeza de la familia a nivel monetario, porque Pedro hace muchas cosas. Sí, eh. pero tú eres la cabeza. Todo lo que pero sé. además eres una cabeza que creo que no ha sido muy bien, no se ha administrado muy bien. No, ella entiende por qué, pero bueno. No. Este, no, sí. Sí, porque hay gente que se lo ha metido en drogas, yo lo metí sin en duda. ladrillos. Ah, sin duda. Yo lo metí en ladrillos. Ah, sin duda pero si sí tuve que echarle el doble. ¿Te acuerdas de Lluvia de hamburguesas que sale el policía este acá con un pan Bimbo acá y cargando a la familia? ¿Y qué hace? ¡Ah! así estaba yo. Sí, claro. En ese momento dije, ¡Eh, "Vamos a salir cabrones como de que no." Y me fui a presentar. Ahí fue cuando toqué en El Heraldo, este, les dije con estos huevos está re feo su programa matutino. <laughs> Vengo a rescatarlo. <laughs> claro. No buenísimo bueno, me dieron pues la oportunidad, bueno. pero yo a los 56 años volví a hacer méritos. Es que méritos. uno, fíjate, yo lo platicaba en otra entrevista, uno, o sea, uno cree que ya llegas pisando muy fuerte, uno vuelve a empezar todos los días estás volviendo a empezar y, y todos los días empezar. Tengo dos a empezar. premios de periodismo, sí, ¿cómo no? Pues claro. este Mar, los a ver, no sirve de, de nada. nada. Y te tiene que sacar adelante tu trabajo. Y fíjate, ¿Y ¿cómo estará ganas? el problema económico que lo que te cuento hace rato? Sí. Estando en radio con ventas hasta fin de año, este, con rating tocando puntos que nunca había tocado su radiodifusora, pues un día dijeron, perdón, este, con permiso. Y, y te sacan. Ya ni si las reglas del juego han cambiado a tal grado que ya ni siquiera con tu trabajo puedes responder. Puedes estar haciéndolo bien, puedes tener rating, puedes tener ventas, puedes ser prestigioso para su marca y eso no importa. Ahora creo, creo que es lo que se entienden cuando hablamos de neoliberalismo, dineros, poderes. Eso es complejo, eso es muy complejo. Fíjate que, y además... Tienes que hacer esto porque de veras es tu pasión. Entonces yo me di cuenta de que esto era lo que quería hacer, porque no me había dado cuenta. ¿eh? Tenía 16 años haciéndolo, voy para 42, y no sabía yo que eso era lo que quería hacer. Llevaba haciéndolo porque lo estaba haciendo y porque había que mantenerla acastado, pero nunca me lo había cuestionado. Llego a la sabrosita, a las 6 de la mañana. Y este... Hace unas cosas en el radio, antes nadie te medía. En la llamada ni te la preparaba. Ay, sonaba y lo sacabas al aire, claro, por eso salían mentadas de madre y todo. O sea, sí, sí. Entonces yo saco una llamada y me dice: Hola, eres la sabrosita, y yo, jajaja, ja, ja. pues soy Fernanda, ¿qué necesitas? Ay, qué bueno, porque mira, este mi hermanita se está muriendo de cáncer. Y entonces nos dejaron ponerle un radio allí en terapia intensiva para que tú le digas unas palabras. Yo no estaba en diálogos. No sabía que existía un tanatólogo. No sabía que existían primeros auxilios emocionales. Ese silencio, así, hasta el fondo le bajó el, el operador. Y le empecé a hablar a esta niña pues, desde donde pude, desde mis creencias, desde mis ignorancias, desde mis tonterías, mis miedos, mis cariños. Ya cuando me estaba trabando, porque no hallaba yo ya qué decirle, empezó a sonar el teléfono y le empezaron a hablar papás, mamás, niños. Yo empecé a entender que estábamos como ayudándole a hacer una maletita para un viaje. Y de repente, a las siete de la mañana, cuando había llegado esa hora, mi jefe sabrosito y me dijo, ya está bien. Y cortó y entraron los, los noticiarios, ¿no? En una estación de radio, 45 minutos, comercial, sin comerciales y sin música. Y entonces cerré el micrófono, le bajé a todo el volumen de las noticias. Se oye el aire de la cabina y dije, sí, esto es lo que quiero hacer hasta el último de mis días, acompañar. Es lo único que sé hacer. Y ahí lo decidí. Y lo haces sí. mejor que nadie, mi, mi querida. Vida. Fernanda, es un honor tenerte no, en el para nido. Nada. Eres una maestra. No, ¿cómo crees? Eres una mujer increíble, eres una mujer auténtica, eres una maestra de la comunicación. O sea, sí lo es. Sí lo no eres. Usted, si es. Usted sí es maestra. Pa y para y... nosotros es un honor inmenso tener una crees? personalidad como tú en el nido de la garza. Yo te agradezco muchísimo que te hayas querido dar el tiempo. Ay. Porque no, nosotros bueno, grabamos no, no. en fin de semana. La señora no para de trabajar nunca. Dejé plantada a mi hija. Dejó plantada a su hija. Oye, para ir pero a comer. los tengo que invitar Oye. algo. ¿A qué? La Salvaja. Ya estás. Este, Teatro de la Ciudad. Yo creo que va a ser mi primer teatro y mi último. <laughs> no! No es un Oye, cierto. es un monólogo. Bueno, sale por ahí también el director. Perfecto. La Salvaja, del maestro Alejandro Licona. ¡Ay, qué maravilla! ¿Cuándo? Es un juicio del pirata más hoja suelta del siglo XVI. En Campeche. Imagínense el juicio. Peor que el del Chapo y de Genaro García Luna. O sea, <laughs> se quedan pechos. Son penejos. bebés de pecho. Sí. Marzo 17. Fantástico. En el teatro de la ciudad. Y ya compren los boletos en Ticketmaster, porque si no, eso va a ser un desastre. Los Muy pobres bien. Ya sabes que hay dos. Por... Van a llorar, van a reír como pinches locos, se van a azotar. Ay, sí, tenemos que ir, todo el equipo. Y, vamos a ir. Y es, y, y yo quiero que todas mis salvajas empoderadas vayan por que está padrísimo. Ahí vamos a estar aplaudiendo. Como usted, te hemos estado aplaudiendo. Les voy a mandar a todos todos estos años este, tu trabajo incansable en los Ay, medios de comunicación. Eres una hermosa. Per, muchísimas gracias. Te quiero. Yo te los quiero, quiero además y no saben. Pero aquí hay un chorro de personas que quiero mucho. Muchas gracias, muchas gracias. La maestra. Ya también. La <laughs> <maestra> Fernanda Tapia. <laughs> en gracias. El mi la casa. Amor. Gracias. A ti mismo. Gracias. Siempre es una lección hablar contigo. Siempre.